TVP Noticias, la cumbre del Mercosur en Iguazú. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribó a Puerto Iguazú, donde ayer comenzó la 62 sesión plenaria de la cumbre de jefas y jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Vamos a tener hoy en TVP Noticias un móvil en vivo desde Iguazú para contarte los detalles de la cumbre de primeros mandatarios de toda la región. Bienvenidos, esto es TVP Noticias, edición Mediodía, por supuesto preparados para compartir con ustedes toda la información de la provincia de este martes 7 de julio, un martes muy frío, sobre todo en el norte y en el centro de la provincia, pero por supuesto vamos a estar compartiendo toda la información. Y antes de comenzar con los títulos, le mando un saludo muy especial a mi camarógrafo número 2, Juan Pablo, que me está acompañando aquí. Y ahora sí, les presentamos los principales títulos. Seguimos hablando hoy sobre el temporal en Ushuaia, este hecho que ocurrió el fin de semana y siguen solicitando colaboración. Recordemos, este fin de semana hubo un temporal de viento en Ushuaia, hubo varias familias de diferentes barrios que perdieron todo. Los damnificados piden la colaboración de los vecinos para volver a empezar. También vamos a estar hablando de salud y sobre testeos sobre VIH en el CAPS número 1 de la ciudad de Río Grande. En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, el CAPS número 1 de calle Torne está llevando adelante actividades de promoción de testeos y prevención del VIH. Será entrega de folletos en los sectores de mayor afluencia cercana al centro y a partir del miércoles 5 de julio comienza la jornada de testeos voluntarios que se va a extender hasta el viernes. Y vamos a estar también hablando sobre el tránsito complicado en las rutas complementarias de la provincia. Desde Vialidad Provincial recomiendan el tránsito con suma precaución por todas las rutas provinciales de la provincia. Esto es debido a la gran cantidad de barro acumulado por las lluvias de los últimos días. Bien, y comenzamos ya mismo con el desarrollo de la información. Vamos a hablar de un hecho policial que ocurrió anoche en la ciudad de Río Grande cuando un vehículo se prendió fuego casi en pleno centro de la ciudad. Esto ocurrió en Torne al 200. Aproximadamente a las 10 de la noche de este lunes, un vecino residente en esta calle, en calle Torne, fue quien observó una gran humareda que entraba por su ventana y al observar hacia afuera se dio cuenta que el fuego afectaba a la carrocería de un vehículo. Estamos hablando de un Peugeot que estaba estacionado sobre esa calle. El dueño de este vehículo intentaba abrir el capó sin éxito, pero gracias al llamado de este vecino, los bomberos acudieron rápidamente al lugar y extinguieron las llamas. El inmediato accionar de estos servidores públicos, de los bomberos, de esta manera impidió que el fuego afectara a las viviendas cercanas y se pudo determinar que el origen del siniestro fue un desperfecto mecánico en este vehículo. Bien, vamos a continuar con la información, en este caso judicial. El viernes por la noche el Consejo de la Magistratura de nuestra provincia dio a conocer la suspensión del juez de instrucción número 1, Daniel César Hernández, sobre quien pesan varias denuncias, entre ellos de algunos empleados judiciales, denuncias que tienen que ver con maltrato laboral, básicamente. Nosotros dialogamos con los denunciantes. Nosotros hicimos una manifestación el 13 de marzo, la cual denunciábamos hechos de violencia por parte del señor Daniel César y en el juzgado de instrucción número 1. Esa manifestación lo que logró fue que el Superior Tribunal tomara cartas en el asunto. Nosotros el 17 de marzo nos reunimos con el presidente en la ciudad de Ushuaia. A partir de eso y tomar conocimiento de lo que nosotros estábamos denunciando,
el presidente corre vista al fiscal, en este caso el fiscal mayor de la ciudad de Río Grande, el doctor Bramatti. El doctor Bramatti considera que hay elementos como para requerir en el juzgado de instrucción número 3 de la doctora Cataldo y se inicia una causa penal. Yo fui uno de los primeros que me tocó declarar en esa situación. Expuse los hechos que yo conocía y se empezó a tomar testimonio a personal que había tenido vinculación con el juzgado de instrucción número 1. A partir de esos testimonios, la doctora Cataldo le corre vista al Consejo de la Magistratura, a su vez inicia el proceso para ver si había elementos para iniciar un jury. El fiscal acusador, el doctor Abdo González Aver, el día jueves hace la presentación y el día viernes el Consejo estima conveniente la suspensión del doctor César. Mediante esta suspensión se garantiza que el personal que estaba trabajando con el doctor César y tenga las garantías para poder declarar. A su vez también para el acusado, en este caso César, va a tener las garantías para poder ejercer su derecho a defensa. ¿Significa que en estos próximos días se puede llegar a volver a tomar testimonio de los trabajadores? Lo que sigue en este momento, nunca se le había tomado testimonio a los trabajadores que se encontraban en funciones con el doctor César. A partir de esta suspensión, se va a continuar con la declaración de ellos. Por ahora se venía recabando elementos con personal que no estaba directamente en relación con él. A partir de todo este proceso que se inició en marzo, a la vez se ha tenido un acompañamiento por parte de nosotros, de gremio, de los trabajadores. Nosotros optamos por no mediatizar este asunto, lo hicimos en su momento para hacer visible la situación, pero después continuamos de cerca el proceso, estuvimos cerca de los trabajadores. Por su parte, la Oficina de Bienestar Laboral también le realizó el acompañamiento. Esto es un hecho único que se da en el Poder Judicial. A partir de esto, si bien ya se estaba trabajando desde hace un tiempo atrás, el año pasado, en un protocolo, ahora estamos realizando modificaciones en ese protocolo. Creemos que es un protocolo superador a nivel nacional. Nosotros lo hemos enviado a Nación para que sea evaluado. Hemos tenido algunas correcciones o aclaraciones que consideramos pertinente hacer, pero es un tema superador. Y bueno, va a ser implementado, calculo que a la brevedad, para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. A partir de esta decisión tomada por el Consejo de la Magistratura y además de la profundización de la investigación, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora se fijó para iniciar el proceso el mes de septiembre, donde César puede llegar, va a hacer su descargo, puede ejercer su derecho a defensa. A partir de ese momento, ahora lo que reina sobre la figura de César es la suspensión. Llegado el caso a la resolución final, puede ser que continúe en el cargo. Cuando esto se resuelva, ahí veremos nosotros qué medidas tomar. Puede ser que se lo destituya, puede ser que en el transcurso haya una renuncia. Eso lo desconocemos. Nosotros lo que sí valoramos muchísimo es quizás un poco la celeridad. Tenemos que entender que si bien pasaron 90 días desde que se manifestó, estamos hablando de la figura de un juez, y si fuera tan fácil destituir a los jueces, pondríamos los jueces que nosotros quisiéramos para que llevaran las causas. Es un proceso que requiere un formalismo, seguir ciertos pasos, bueno, que van a continuar en el mes de septiembre. Bien, lo decía este dirigente gremial, este gremio que estuvo a cargo de esta denuncia, el juez César Hernández, que finalmente queda suspendido en su cargo. Hay que recordar que a cargo del juzgado de instrucción número 1, en este caso, queda el juez Raúl Saade, que es el titular del juzgado número 2. Y hay que recordar también que estamos hablando de un juez que tiene causas muy importantes, César Hernández, por ejemplo, la causa Sofía, que estamos a muy poco de que se cumpla un nuevo aniversario. Por lo pronto, esta es la información que se maneja respecto a la suspensión de Daniel César Hernández, esta determinación que ha tomado el viernes pasado el Consejo de la Magistratura, como decía. Ahora vamos a ir a la ciudad de Ushuaia, donde el fin de semana se produjo, lamentablemente, un temporal de lluvia y también de fuertes vientos. Recordemos que la provincia estaba bajo alerta amarilla por vientos y esto produjo, lamentablemente, serios destrozos en viviendas
que ha afectado a numerosas familias. Nos vamos a Ushuaia con Adrián Fiorito. Bienvenido a TVP Noticias, Adrián. Hola, Caro, un gusto saludarte, tal cual como lo decía vos, ¿no? Si bien estaba previsto, uno nunca espera que el resultado sea el que fue. Tal vez allí ustedes en Río Grande están un poquito más acostumbrados a los fuertes vientos, pero acá cuando ocurren, la verdad que dejan varios destrozos, como ocurrió este último fin de semana en la zona del Valle de Andorra, aquí de la capital foguina, donde los árboles cedieron finalmente a las ráfagas de vientos y lamentablemente existió la destrucción de varias viviendas, pero una en particular donde nosotros estuvimos en la jornada de ayer visitando a su propietario, consultándole qué es lo que había pasado, quiénes estaban presentes en el momento en que este árbol cae sobre su casa y fundamentalmente qué podíamos hacer para ayudarlos a través de la televisión pública, a través del noticiero. Y bueno, si te parece, compartimos la nota que hicimos ayer en el lugar con Luciano, que esto nos comentaba. Con los grandes vientos que hubo el otro día, sopló bastante y tiró un árbol que cayó directamente en casa y nada, nos dejó en la calle prácticamente. Estamos sin lugar, estamos tratando de ver qué se puede hacer, viendo. ¿Con quién estabas? Con mis dos hijos, con mi hija y mi nene chiquito. ¿Lograron salir a tiempo? Sí, porque como te digo, ya se veía claramente que había mucho viento y era peligroso, así que preferimos salir de la casa y estábamos afuera observando y nada, vimos toda la situación de cómo cayó el árbol todo y no. Pues, gracias a Dios estábamos afuera, así que no, tranquilo. Lo que se puede observar es que hay destrucción total de tu casa, ¿y ahora qué? Nada, esperando ahí, viendo a ver qué se puede hacer, qué ayuda nos pueden dar los del municipio o alguien para poder volver a reconstruir todo, ¿no? Sacar todas las cosas estas y volver a hacer algo para poder vivir tranquilo. Vos sabés que los vecinos de Ushuaia, vecinos y vecinas, son muy solidarios y siempre cuando pasan este tipo de cosas, uno tiende a colaborar. Por lo pronto, ¿qué es lo más urgente que necesitas? Ahora estamos, como te digo, tenemos que levantar todo, así que, no sé, tirantes, madera, chapa, todo sería bienvenido, así que nada, vamos a ver qué nos pueden ayudar los del municipio y después, sí, como decís, los vecinos siempre, gracias a Dios, todos acá, muy apoyando siempre y nada, bien, esperamos que se solucione y nada, vamos a ver qué se puede hacer. Contanos, en caso de que alguien quiera colaborar con ustedes, con vos, ¿a dónde se puede comunicar? Si tenés alguna red social que quieras compartir. El teléfono celular le puedo dar 1549-5048. Y nada, cualquier cosa, bienvenido sea para poder arrancar esto ya. Bien, y la ayuda en estos casos que es muy necesaria. Adrián, ¿se sabe cuántas son las familias afectadas? Y por supuesto también, ¿cuál va a ser la ayuda de las instituciones? Mira, nosotros ayer cuando hicimos la recorrida, justamente buscándolo a Luciano, pudimos observar también a la vuelta de donde estaba ubicada su casa, que había otra prácticamente en las mismas condiciones. Pero bueno, si te parece, nosotros nos vinimos ahora hasta Defensa Civil Municipal para hablar con Ariel Machi Pérez, para que nos pueda comentar un poquito sobre lo que se encontraron ellos al momento de recibir la alerta, ¿no? ¿Cuántas viviendas, con cuántas familias pudieron dialogar? ¿Cuáles son las acciones que va a realizar el municipio al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estuvimos el día domingo, nos acercamos al barrio de Andorra, particularmente Luciano vive en el barrio de La Pradera, que estuvimos ahí acercándonos, estuvimos hablando con él. Ayer a la tarde estuvimos junto con la Secretaria de Política Social y Sanitaria, con el Secretario de Medio Ambiente y con el Subsecretario de Hábitat. Estuvimos acercándonos como para darle una contención. Ya desde el primer día del domingo, cuando ocurrió lo de la información de los fuertes vientos y las casas que se encontraron en su momento destruidas, fue que se asistió desde la municipalidad, en principio, tanto el área de política social y sanitaria como el área de medio ambiente. Caro, Ariel te escucha si querés hacerle alguna consulta. Sí, Ariel, en principio saber cuántas son las familias afectadas a raíz de este temporal en Ushuaia. Tuvimos tres viviendas que fueron las que se destrozaron en su totalidad.
esas tres familias están asistidas por la municipalidad, y después hubieron alrededor de 12 casas más que se encontraron afectadas o porque se le cayeron algunas ramas arriba del techo o porque algún árbol se apoyó sobre la casa. Así que bueno, eso en el día de ayer a la mañana, a primera hora de la mañana, ya tuvo la gente de medio ambiente asistiendo con motosierra y todo para poder ayudar a la gente a sacar todo lo que tenía que ver en relación a su casa y generarle mayor seguridad, ¿no? Se trata de un evento climático bastante atípico en la ciudad de Ushuaia, pero ¿tienen información de que pueda volver a ocurrir en los próximos días? Por el momento, en base a lo que tenemos de la información del clima, no tenemos nada en este momento, pero bueno, ya estamos atentos porque también en base a esta lluvia y este temporal que tuvimos, también hay algunas situaciones que están ahí como para tener en cuenta, y es el trabajo que estamos realizando desde el municipio para hacer un relevamiento y bueno, y poder garantizarle mayor seguridad a los vecinos y las vecinas de la ciudad. Bien, para comentarle a la gente, claro, fundamentalmente de Río Grande, pero también a algunos vecinos y vecinas aquí de Ushuaia, es una zona donde hay muchos árboles. Muchos de ellos, cuando se empezaron a construir algunas viviendas, sus raíces no quedaron muy profundas. También hay una inclinación del terreno, la lluvia, el viento, todo eso complica. Sí, totalmente. Ayer, bueno, sí. En el día de la mañana, cuando hicimos el relevamiento, veíamos que había muchos árboles que estaban en una situación compleja, por eso también desde el área de medio ambiente están haciendo un relevamiento para asistir a la gente y para ir tratar de evitar que vuelva a pasar lo que sucedió. Hay que también dejar en claro que, bueno, gracias a Dios no tuvimos ninguna víctima ni nada grave que haya sucedido, más de la destrucción de las casas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no hubo ninguna persona lastimada ni nada, que eso es también bastante importante para remarcarlo. Sí, claro. Bien, Adrián, y también no lo que vemos en imágenes es la precariedad de las construcciones, ¿no? Estar preparados para este tipo de eventos. Sí, totalmente. Son barrios que se están regularizando, que el municipio está tomando la determinación y tomó la determinación desde el momento que Walter asumió como intendente de regularizar los barrios. Y bueno, en base a la regularización también es cuando uno puede llegar a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, lo importante en esto es estar presente, estar asistiendo a la gente y responder de forma inmediata para poder garantizarle a la gente que esté viviendo bien. En la jornada de ayer hubo una reunión institucional, justamente de varios entes y varias instituciones. Comentábamos al respecto, Ariel. Sí, ayer en la tarde también tuvimos una reunión en la intendencia de todas las áreas que respectan en relación a esto que está sucediendo con el tema del clima, en fin de poder trabajar articulada todas las áreas, que ya lo venimos haciendo, pero bueno, ir profundizando un poquito más en estas situaciones de las emergencias, ¿no? Claro. Bien, Adrián. No, está muy clara la información. Muy bien, bueno, desde ya muchísimas gracias, Ariel. Bueno, desde ya a ustedes muchas gracias por la información y bueno, por acercarse al vecino también, que nosotros también, como te comunicaba hoy, estamos muy cerca de ellos, acompañándolos y entender que la decisión del intendente es estar cerca de la gente y acompañarlos. Muy bien, ahí estamos, claro, compartiendo toda esta data desde Defensa Civil Municipal y también, bueno, dejando, ¿no?, una vez más, la primera nota que compartíamos con Luciano, la necesidad de esta familia que perdió absolutamente todo. Bien, Adrián, muchas gracias. Nos vemos. Bien, Adrián Fiorito desde Ushuaia compartiendo la información sobre lo que ocurría este fin de semana allí en la capital de nuestra provincia y por supuesto lo importante, la ayuda a los damnificados que está llegando. Nosotros con esta información nos vamos a la primera pausa, ya volvemos con más TVP Noticias. En este mediodía de TVP Noticias y vamos a continuar por supuesto con el desarrollo de la información, en este caso en la ciudad de Ushuaia, donde se están produciendo varios cortes en el tránsito debido a obras que está realizando el personal de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, de Obras y Servicios Sanitarios, que informó que por estos trabajos se encuentran llevando adelante en la capital de nuestra provincia varios cortes, entre ellos la calle Juan Manuel de Rosas,
Rosas, entre Juan Díaz de Solís y Magallanes, que va a estar cortada al tránsito. Y este martes también habrá cortes sobre la colectora de Perito Moreno, esto es, entre Eduardo Iribarne y Gendarme Argentino. La Dipos debió también interrumpir el tránsito en la calle entre Juan Díaz de Solís y Magallanes para realizar tareas de reparación. Y el corte se va a extender hasta hoy y se solicita, por supuesto, a los vecinos y vecinas que circulen con extrema precaución por esa zona de la ciudad, en la capital de nuestra provincia. Atención, porque también hay cortes en Perito Moreno. Habrá un corte de tránsito sobre la colectora entre Eduardo Iribarne y Gendarme Argentino por el tendido, esto es el tendido de red pluvial. El corte se prevé para este martes 4 de julio, desde la mañana, por supuesto, y se va a extender hasta finalizar los trabajos en ese sector. Así que atención, los vecinos de Ushuaia, a estos cortes de tránsito para el día de hoy, allí en la capital de nuestra provincia. Nosotros vamos a cambiar de tema. El 27 de junio fue el día del testeo voluntario de VIH, y a partir de esto es que los CAPS de la ciudad de Río Grande han decidido pasar por los supermercados de la ciudad a dialogar con la gente, a hacer lo que se llama, por supuesto, promoción de los testeos, para que la gente se acerque a los CAPS. Nosotros dialogamos con la gente que está organizando esta campaña. El 27 de junio fue el Día Nacional del Testeo de HIV Voluntario. Estamos realizando promoción, estamos acá en la Anónima de Intebu, vamos a ir hasta la rotonda de Perón, donde está la panadería, y en la esquina de Torne y Gobernador Paz, promocionando los testeos que se hacen durante todo el año en el CAPS y en los distintos CAPS de la ciudad. Es confidencial, voluntario y gratuito, es una muestra de sangre. En 5 minutos, 15 minutos conoces tu resultado, y bueno, sabemos que el VIH hoy en día tiene un tratamiento, y quien realiza su tratamiento tiene una excelente calidad de vida y una muy buena, mejor calidad de vida para todos. ¿Cuál es la situación de la enfermedad en la provincia? Y está en alza, en las estadísticas está un poco en alza, y hay mucha gente que tiene el virus y no sabe. Bueno, ¿el método cómo es? El método es un pinchacito en el dedo, con una gotita de sangre se le coloca el reactivo y más tardan en 15 minutos está el resultado. Desde ahí se abre todo un protocolo, se hace una contraprueba en el hospital por análisis de sangre y todo en forma anónima. El miércoles, jueves y viernes, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 19:30 vamos a hacer testeos en el CAPS. Somos 2 agentes sanitarios a la mañana y 3 a la tarde. Y bueno, durante todo el año seguimos testeando, por supuesto. Y también tenemos testeos de sífilis. Vamos a hablar de las vacaciones de invierno, en este caso para el personal municipal de la ciudad de Ushuaia, que este año de manera excepcional va a ser de 10 días hábiles y no de 5 días hábiles como ocurría anteriormente. Esto es por decisión del intendente Walter Vuoto, que suscribió este decreto, el 1241, que concede un total de 10 días hábiles. Es una licencia especial de invierno a los trabajadores municipales y, como decía, es en forma excepcional, va a ser este año. El 2023. El convenio municipal de empleo establece una licencia de 5 días hábiles, recordemos, esto con goce íntegro de salarios, a usufructuarse durante el lapso comprendido entre el 21 de junio y el 20 de septiembre. Y el Ejecutivo Municipal estimó este año conveniente y también oportuno incrementar en 5 días hábiles más la licencia de invierno. Estos 10 días hábiles, como decíamos, del que gozan los empleados municipales, no van a poder ser fraccionados, a excepción de aquellos casos en que la fecha de emisión del decreto ya hubiera sido solicitado el pedido de esta licencia o comenzado a gozar de esta misma licencia. Esta es la novedad que trae el intendente Walter Vuoto respecto a la licencia de invierno en la ciudad de Ushuaia. Bien, y como lo decíamos, lo que ocurría el fin de semana en Ushuaia, un invierno muy atípico en nuestra provincia, lluvioso, con mucho frío también, con mucha agua, y esto trae algunos inconvenientes también en las rutas provinciales de nuestra provincia. Autoridades de vialidad provincial están pidiendo precaución para transitar en estas rutas complementarias, sin embargo niegan, como ha trascendido en algunos medios, que haya cortes de ruta. Estamos en un invierno atípico, como todos lo ven, un invierno que se ha venido con mucha lluvia, por lo que este fin de semana ha colapsado en algunos sectores de puentes y ríos,
pero quiero llevar tranquilidad a todos los que transitan por las rutas, que si bien hay mucho deshielo, que hay que transitar con suma precaución por el barro y por el agua que hay en la calzada, Vialidad está trabajando para que justamente estemos tranquilos en cuanto que no vamos a cortar las rutas como algunos medios han sacado, que si vamos a cortar algunos accesos. No está previsto eso, lo único que se cortó fue el acceso al puente Irigoyen en el kilómetro 46 de la ruta 23. ¿Por qué? Porque este puente tiene una fractura ya de hace un tiempo, no se puede reparar en estos momentos, saben que estamos en veda, no podemos ingresar con maquinaria pesada por las distintas rutas, porque si no estaríamos rompiendo aún más. Así que por eso esperamos que pase la veda invernal y trabajamos cuando el tiempo lo permite. Por alguna de estas rutas B, que digamos hay alguna situación que sea desbordado más de lo usual o se encuentra en una situación de emergencia, ¿tiene alguna forma de poder llamar o contactarse? Se contactan con Defensa Civil, sí, Defensa Civil se contacta con nosotros. Esto puede pasar en alguna alcantarilla, sí, que se vea desbordada. Por el momento está todo controlado, pero como vos bien decís, puede pasar que en alguna de las rutas se produzca algún aumento de agua. Justamente, lo vuelvo a decir, las temperaturas son muy altas, el deshielo es muy importante en estos momentos y obviamente que sube el agua en todos los sectores. Así que solamente apelamos a la colaboración de la gente, como lo es siempre, ¿sí? A que transiten con suma precaución y si es necesario. Si no, no hagamos en estos momentos turismo por las rutas provinciales. Nos vamos a ir con esta información a la pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando del tema del día, que es esta reunión, esta cumbre del Mercosur, de mandatarios del Mercosur en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Por supuesto, con la presencia de Lula da Silva, la primera vez que vuelve el presidente de Brasil, y con temas muy importantes en agenda. Ya venimos con eso. Como lo adelantábamos, es nuestro tema del día. En Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, se lleva adelante un nuevo encuentro de mandatarios del Mercosur, por supuesto con muchísimos temas en agenda por desarrollar. Comenzó en el día de ayer, lunes, y también en el día de hoy, donde se esperaba la presencia de varios jefes y jefas de Estado. El Mercosur, este bloque fundado en el año 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que está celebrando este lunes y martes en Puerto Iguazú su cumbre semestral de jefes de Estado de los países socios y también de miembros asociados, con asuntos clave sobre la mesa, como por ejemplo las negociaciones con la Unión Europea o con China. Estos son los temas centrales de los jefes de Estado. Vamos a repasar algunos de estos temas, por ejemplo, esta negociación con la Unión Europea. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen que acordar una posición común para seguir adelante con las negociaciones con la Unión Europea. Esto es para un tratado de libre comercio. Este es el tema clave de este encuentro de mandatarios. Se espera que elaboren una contrapropuesta a la lista de demandas que había remitido los países europeos en el mes de marzo. Y el escenario es complejo porque tras dos décadas de arduas conversaciones, en 2019 la Unión Europea y el Mercosur alcanzaron un acuerdo político general para sellar el pacto, dejando pendiente la resolución de algunos aspectos técnicos, unos temas que por supuesto se han hecho esperar y que se espera se resuelvan en esta cumbre del Mercosur que se lleva adelante en Misiones. Otro de los temas tiene que ver con China. La posibilidad de un acuerdo con China es un tema recurrente en las últimas cumbres del Mercosur y se espera que en esta vuelva a escena. Uruguay insiste hace tiempo ya con la necesidad de firmar como bloque o en solitario un tratado de libre comercio con China, algo a lo que se han, por supuesto, opuesto históricamente y por diversas razones Argentina, Brasil y Paraguay, que esperan hacerlo en bloque, que el acuerdo sea del Mercosur y no solamente de Uruguay.
A pesar de esta falta de aval de los socios, Uruguay inició en 2022 estas conversaciones con China, pero el gigante asiático le comunicó en abril que prefería avanzar en la negociación junto con el resto de los países del Mercosur. Y también hay algunas señales, fundamentalmente de Brasil, de estar abiertos a explorar esa posibilidad. Otro de los temas tiene que ver con la agenda comercial. Dos asuntos centran la actual agenda comercial interna del bloque. Por un lado, sigue en marcha el proceso de revisión integral del arancel externo común del Mercosur. Esto, por supuesto, tras la rebaja parcial acordada hace un año. También el bloque lleva adelante un proceso de revisión del régimen de origen del Mercosur. El conjunto de requisitos y procedimientos para determinar si un producto puede ser considerado originario del bloque y por lo tanto gozar de tratamiento preferencial. Esto incluye la eliminación de los aranceles que gravan el comercio intrarregional. Y, por supuesto, la novedad de esta última reunión del Mercosur tiene que ver con la vuelta de Lula, del presidente de Brasil. Esta cumbre marca el regreso del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva al Mercosur. Él preside desde hoy martes con el desafío de volver a imprimir su liderazgo en el proceso de integración regional. Y esta cita en Puerto Iguazú también será la última para Mario Benítez, que en agosto va a traspasar la presidencia de Paraguay a Santiago Peña, y que seguramente también para el mandatario argentino Alberto Fernández, cuyo mandato concluye el próximo 10 de diciembre. Esto es lo que ocurre por estos días en la provincia de Misiones con la cumbre del Mercosur. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que por estos días se encuentra trabajando en un documental, Los Zonas se llama, se trata del encuentro entre Lola Kiepja y Ann Chapman. Todo el trabajo que ha realizado toda esta antropóloga en nuestra provincia, por supuesto, hace muchos años, con toda la temática Yenlam. Nosotros dialogamos con autoridades de la UNTDF. La verdad, agradecemos mucho a los participantes, celebramos que esta es una actividad, un punto de encuentro para el diálogo, para poder exponer las diferentes miradas. Es un evento que fue organizado por la Dirección de Producción Audiovisual de la Universidad, que viene llevando adelante el desarrollo del proyecto de un documental que se llama Lola y Ann. Es el encuentro de dos mundos. El trabajo está centrado en los relatos de la comunidad y en el archivo documental que Ann Chapman, la antropóloga que trabajó con los pueblos originarios, legó a Tierra del Fuego. O sea, lo que ella estudió, ella pidió que se llegue a Tierra del Fuego como último destino, y a partir del trabajo con ese archivo es que la universidad promueve que se desarrollen piezas de difusión del tipo audiovisual, y nosotros estamos desarrollando esta película. ¿Qué tan importante ha sido el centro de documentación para lograr este proyecto? La verdad que es un material sumamente valioso, está en una etapa de gestión del protocolo y de gestión de la apertura de las cajas. Nosotros estamos con la expectativa de que eso pueda suceder, y mientras tanto en la tarea de investigación para formalizar el proyecto y poder producirlo. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego tiene un centro de documentación Ann Chapman, que lleva el nombre de esta prestigiosa antropóloga que ha trabajado mucho con las comunidades de Tierra del Fuego. Y ese centro, integrado por representantes de las comunidades, investigadores, docentes de la universidad y del CADIC, tiene como misión preservar el legado, lo tenemos ahí en un lugar adecuado de la universidad, como para poder abrir esa documentación y ponerla a disposición de los investigadores, del conocimiento. Es decir, la verdad que es un patrimonio muy, muy rico que la universidad tiene, y en la medida que podamos ir avanzando, ponerlo al servicio de toda la comunidad. ¿Cómo ha llegado a conformarse? La comisión, que tiene como misión establecer los protocolos para que después las y los investigadores puedan trabajar sobre ello, como dije, está conformado por representantes de las comunidades originaria de Tierra del Fuego, por investigadores de los distintos institutos que conforman la universidad,
Y bueno, me toca a mí como secretario académico el rol de coordinar ese grupo de trabajo que ya en los próximos meses vamos a empezar a generar actividades mucho más concretas. Bien, en minutos a las 13 horas, cuando termine TVP Noticias, arranca por la TV Pública en agenda, por supuesto con toda la agenda del día, y nos trae un adelanto Gustavo Giglioni. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen mediodía podríamos Exacto. decir para vos, Caro, para todos, y feliz Semana de la Dulzura. Ay, también. Mirá, hay que recordar, ¿no? Estamos en la Semana de la Dulzura, así que el que tenga ganas y pueda, regale un caramelito, algo dulce, bien. A cambio de un beso, obviamente. Yo no recibí ¿no? nada hasta ahora. Bueno, ahora en el corte le voy a traer el tema. En el corte le voy a regalar algo. Lo espero. ¿Sí? Bien, a las 13 horas, como vos decías, arranca en agenda, donde hoy uno de los temas que tenemos en nuestra sección animalista, si tenés una mascota y no te hace caso cuando la llamás, bueno, hoy Muy vamos habitual. A tener a un adiestrador de perros que nos va a tirar algunos tips Ajá. como para que nuestra mascota nos empiece a hacer caso. Bien. Estamos hablando de Iván González, ¿sí? Él es de Anubis Dog Home. Espero haberlo pronunciado bien, yo mucho de inglés no sé, pero lo importante de todo esto es que nos va a dar información muy valiosa para los que tenemos mascotas y cuando no te hace caso la mascota, él nos va a decir qué tenemos que hacer. Es súper habitual, ¿no? Nunca sabemos qué hacer cuando nuestra mascota no nos hace caso y es importante empezar desde chiquitos. Sí, sí, exactamente. Y otro de los temas, hoy vamos a tener un tema curioso dentro de la agenda, que es un proyecto que se está realizando en Arabia Saudita, ¿sí? En pleno desierto. Se presentó ya en el 2021 un proyecto de una ciudad que va a tener un ancho de 200 metros por 170 kilómetros de largo por 500 metros de alto. En Bien. Ese lugar se van a ubicar millones de personas, autosustentable. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? De lo que se viene, de la tecnología, de la realidad virtual, de todo esto. Obviamente que van a tardar 20 minutos en poder recorrer toda la ciudad. Algo loco, ¿no? Pero claro, ¿dónde está la plata? En Arabia Saudita. Totalmente. Ellos, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Bien, por ahora, interesante, ¿no? Teniendo en cuenta también el crecimiento de la población mundial, todo exacto. lo que se habla de lo sustentable. Sí, sí, por ahora es un proyecto pegado al Mar Rojo en una parte, pero en pleno desierto. Así que bueno, es uno de los temas de color que vamos a tener hoy. Y dentro de las efemérides también, hoy es el Día del Médico Rural, hoy es el aniversario del fallecimiento de Piazzolla, un tan conocido, ¿no? Tanguero de argentino y conocido en todo el mundo. Así que vamos a estar haciendo ese repaso que hacemos todos los días en esos 120 minutos de En Agenda, donde también vas a tener información de las farmacias de turno. Vamos a empezar a dar esa información que vos necesitás cuando estás en casa. Bien, Gustavo, con Natalia, por supuesto, Natalia Pinilla también compartiendo. Muchas gracias por este adelanto, Gustavo. Gracias a ustedes por dejarme presentar un programa más de la Televisión Pública Fueguina. Bien, en minutos En Agenda por la pantalla de la Televisión Pública Fueguina, pero tenemos más información. Aquí en TVP Noticias tenemos que hablar del jardín número 17 de la ciudad de Río Grande, que realizó su feria de ciencias. Los chicos, por supuesto, trabajan a lo largo del año en diferentes temáticas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el arte, y que lo exponen a la comunidad educativa, a sus padres. Nosotros estuvimos en esta feria y dialogamos con ellos. Es un trabajo previo de parte de las docentes donde, bueno, los niños también han investigado. Es una muestra de ciencias, arte y tecnología. En base a eso han elegido una temática que, como dije antes, bueno, ha sido de interés de los niños, parte de ellos. Y después los docentes llevan a cabo un proyecto para toda una investigación y exploración de esta temática, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se hace en los chicos para poder, digamos, de alguna manera abordar esto de las ciencias y esto de la tecnología? Primero es despertar el interés que puede surgir a través de una exploración, a través de un juego, a través de una visita que ellos hagan, por ejemplo, salir afuera, de indagar primero un ambiente, algo que les llame la atención, y a partir de ahí se surge una pregunta problematizadora. A veces es buscar una solución a un problema o a veces es buscar información. La idea es de que los nenes en estas instancias de feria de ciencia puedan contar
puedan llegar a exponer mediante sus palabras el camino transcurrido, transitar un camino a través de experiencias, de distintas exploraciones, para llegar a acercarnos a una pregunta o a una solución a ese problema. ¿Qué es lo que estás haciendo, Lucas? ¿Por qué el mundo se cae? ¿Por qué el mundo no se cae? ¿Y por qué no se cae el mundo? Porque Dios lo sostiene. ¿Cómo hacen para ver que el mundo no se caiga? A ver. Porque el mundo tiene un imán en el centro, grande. Norte y norte se repelan. ¿Y junto norte y sur? Se atraen. Amadeo, bueno, acá están hablando de plan de evacuación. ¿Por qué tiene que haber plan de evacuación? ¿Qué puede llegar a pasar? Si es un terremoto, sale un terremoto. Y si hay un terremoto, ¿qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Irme a buscar la bolsita. Esta bolsa de evacuación, en donde cada vez que entran a la sala, buscan su ficha, donde atrás están sus datos, y lo colocan dentro de la bolsa. ¿Y la seño qué hace con esta bolsa? ¿Dónde la guarda? En el bolsillo. En el bolsillo, y la llevo siempre conmigo en caso de que tengamos que evacuar. Yo sé quiénes estuvieron presentes. Los que no vinieron, ¿dónde los deja la seño? ¿Adentro o afuera de la bolsa? Afuera. Afuera de la bolsa. Vení, Mate. A ver, por acá. Bien. Y si hay una emergencia y suena la campana, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de la puerta de emergencia. Ir a la puerta de emergencia. ¿Todos corriendo y desordenados? No. No, ¿cómo? Haciendo un tren. O haciendo un tren. Las propuestas de los chicos del Jardín 17 en su Feria de Ciencias de este año. Nosotros llegamos al final de TVP Noticias, edición mediodía. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, esta noche en TVP Noticias, edición central. Esta noche vamos a tener en vivo a Mónica Ferrara, en videollamada. Vamos a hablar con la mamá de la enfermera que falleció en el accidente del Learjet. Recordemos, este accidente aéreo, el sábado se cumplió un año de esta tragedia aérea en la ciudad de Río Grande, este accidente en el cual murieron 4 personas, una investigación que todavía no avanza, no se han conocido los detalles de este trágico accidente que ocurrió hace un año en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande. Esta noche en vivo nosotros dialogamos, por supuesto, con la mamá de esta enfermera, de una de las personas que ha muerto en este accidente y que pide justicia. Nos reencontramos entonces esta noche con TVP Noticias, edición central.